La palabra galana del señor gobernador de Santiago del Estero ha expresado con una amplitud maravillosa el problema de las provincias norteñas y de las provincias que estaban un poco alejadas de la mano de Dios y de los gobiernos. Los elogios que hacia mi persona hace los acepto en la simpatía y en la amistad que nos une por muchos años de lucha, siempre siguiendo una luz. Pero no son correctos en lo que se refiere a la tarea que le toca desempeñar a un ministro que es más que un funcionario del Estado, que cobra un sueldo para cumplir una tarea y que acepta ese cargo por estar consustanciado plenamente con el líder que es el verdadero gestor de todas estas posibilidades para el país. Este acto humilde, sin estridencias, como usted dice, tenía una significación muy grande en la realización y no en el espectáculo de la firma de un pequeño convenio donde en 3 o 4 páginas se pone el futuro de una provincia, se pone el futuro y la grandeza de una nación. Usted ha hablado de la parte social y política. No me ha dejado más en el tema que hablar de la filosofía. Quiero explicarlo a mi manera, el por qué el gobierno debe extender su mirada hacia las provincias del interior y sobre todo las norteñas o las de la Baja Patagonia que están abandonadas dentro de una enorme riqueza del panorama, dentro de una tierra virgen y fértil, dentro de montañas llenas de minería aún insospechadas para el hombre, se desenvuelven los pueblos en un estado de lastimoso de miseria, en un estado lastimoso de abandono. Pero gracias a Dios, hasta la naturaleza pareciera querer colaborar, obligando a los argentinos a salir de ese marasmo, de ese estado de apatía, para emprender, después de un desastre, su propia reconstrucción nacional.